Es que hemos visto un montón de caballos que iban en direcciones muy opuestas a Sí, Valentine. sí, sí. Y casi todos Mucho vestían. movimiento. Casi todos vestían de Mira, blanco sé a quién los. seas, estoy casi seguro de que tomas la derecha al guante porque encima iba muy enfadado. Sí. Sea, estoy casi seguro de que si no ha parado, lo ha hecho parar. Primera noticia que tengo de que aquí hay una tienda de armas. Sí, abrió hace poco, solo que estoy intentando Hablar con el que... dueño, ¿no? No, no, le conozco, estoy intentando que el dueño contrate a alguien. Ah. Claro, para que tenga más variedad, dejémoslo ahí. Yo llevo tratando de modificar mi rifle, bueno, no sé ni las veces ya. El cañón que tengo ahora mismo, si no recibe las respectivas mejoras, poco puedo hacer con él. Entiendo. A ver, Mucha claro. potencia, poca cadencia. Te entiendo bien, la verdad. No te preocupes. Que por suerte ha entrado un doctor del que me fío bastante. No, yo también. El caballero que tiene más sitio por Joder, allí, hombre. por todo el medio. Bueno, si no os importa, voy a Blackwater y a ver Sí, si no, me no te entero de algo. preocupes. Y muchas gracias por, ya Vale. sabes, por esto. Con lo que sea me decís. Estaré allí, porque tampoco. De hecho, en teoría estoy cumpliendo las normas. No debería de estar aquí solo, pero bueno. Ya. Me la paso así todo el día, No, no pasa no, nada. no te preocupes. Venga. Venga. Gracias. Buenas. Pues ahí sigue dentro. ¿Qué ha pasado? Eso quiero saber. No he visto casi nada, solo entrar y que me echen fuera. Había sangre. Y no poca. Vamos a ver qué dice ahora el miedo. Morning. Bueno, ya por cambiar un poco de... Sí, dime. Entonces, ¿se pudo solucionar el problema o...? Sí. ¿Sí? Me alegro.
Sí. Me alegro, la verdad, porque ya pasó varias veces y... Bueno, no pasa nada. No, más que al principio por eso. Sí. Adaptarse, supongo. Sí. Yo todavía me tengo que acostumbrar al tiempo de aquí. Sí. A ver, aquí hace bastante más frío. Sí. Voy a mandar un telegrama a alguien, ¿vale? Tarda poco. Vale. Yo me quedo aquí vigilando. Sí. Vale. Ya terminé. Vale, acaban de llegar los sheriffs o los marshals, no sé. Vale.
Adentro. Responda, porque te aprieta de sangre te puede hacer algún fallo. Esperemos que no tenga ningún problema estos días y que todo vaya bien y vaya recuperando, pero si esto se repite, la cantidad de sangre perdida en este momento de su cuerpo no creo que la pueda superar como en este momento. Escríbale al señor Adam para que venga. Vale, le he escrito yo. Si me ha entendido todo lo que le he dicho, por favor, guíñeme el ojo derecho, por favor. Y no se mueva. Vale, perfecto. Señorita Marshall. ¿La señorita había actualmente tiene pareja o...? Yo. Vale. ¿Y estás por aquí, señor Henry? Es el que está delante. Ah, sí, perdón, tuya, perdón, sí. No, sí, sí, que... Es que no te estaba viendo, perdón, no, Henry. No, te preocupes. Señor Henry, o señorito, o usted quiera que le llame. No se preocupe. Vale. La señorita Villa tiene una situación bastante complicada, no le voy a engañar. La señorita Villa acaba de perder bastante sangre. Sí. Y no es conveniente, por lo menos, que se mueva en unas horas, ¿vale? Vale. Intente que coma un poquito, porque le hemos tenido que, de alguna manera, coser todo lo que tiene en el vientre, y vamos a rezar y vamos a cruzar los dedos de que a la señorita Vía no le dé por caer de nuevo, ¿sabe? En tema de que haya una hemorragia interna importante y demás. Yo he hecho todo lo que he podido, pero parece que todo está en orden, ¿de acuerdo? Vale. Que coma muy despacio y por lo menos en unas 8 horas aproximadamente que no coma nada, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, tampoco se caiga redonda, ¿me entiendes? Sí, no, lo entiendo. Eso. Pero que tenga mucho cuidado y que, por favor, cuide de ella, porque la próxima vez que la ataca unos balazos así de esa manera, no lo puede contar, ¿eh? Es que no lo puede. Sí, lo sé. El caso es que pasó de... No sé. Estaba en Valentín, ¿sabes el típico momento que te ausentas en tu memoria simplemente como 30 segundos? Simplemente sí. Una distracción pequeña. Sí. Y cuando
volví en mí, ya no estaba. Pregunté y todo el mundo decía, no, ha ido un momento al río a beber y a limpiarse un poco. Y dije, bueno, a ver, tiene sentido. Sí. Hasta que no volvía. Entonces fui... ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde la han encontrado? ¿Cómo ha sido? No sé dónde la han encontrado. Yo seguía buscándola hasta que vine a Valentine para encontrar, para buscar a más gente, para buscarla, básicamente. Y la encontramos en el río. ¿En el río? ¿En cuál río? Sí. ¿Sola? Sí. Para que entienda, caballeros, por favor, acérquense y les comento. El sujeto no es la... Es la segunda vez que lo hace, para que entienda. Y lo que usted comentó, el disparo... lo siento, Henry, pero tenemos a otro veterano de guerra. Buenas, buenas. Y esta vez en cuenta nuestra. ¿Quién? Pues el disparo fue preciso, con escopeta a media distancia. Eso no lo hace cualquiera, ¿sabes? Pero... Aparte, tiene un caballo de los mejores. La camisa azul... Apareció también el listillo en Saint-Denis cuando sucedió la primera vez. Técnicamente tenemos a un sarnoso pagado. Chicos, si me disculpáis, es importante que estemos cerca de, sí, de sí. Vía porque por si pasa sí, algo. Sí, sí, sí. Pues eso, que te digo esto. El tipejo huyó hacia el desierto. ¿Huyó hasta el desierto? Sí, pronto se va a mandar... exploradores, caza recompensas, solo exploradores. Va a ser, va a ser cruel porque soy domador y lo que tú quieras, pero ¿por qué mierda no habéis matado a su caballo? Primero, su caballo es uno de los más veloces. Bueno, pues le pegas un puto tiro en la cara. Ya estaba en Blackwater cuando ya estaba siendo avisado por segundo testigo. Su caballo es uno de los más veloces, posiblemente un árabe. No, la verdad que lo que corre su caballo no tenía sentido, Henry. Para serte sincera, se podría decir que atravesó la distancia de Valentine a Blackwater en cuestión de 3 minutos. ¿Cómo? Incluso menos. Incluso menos, sí. ¿Cómo? Repítame. Atravesó una distancia desde el río ese hasta sí. aproximadamente un poco más allá de vale, Blackwater. Me quiero situar. Cuando dices el río, te refieres al que solemos bajar todo el mundo. El río de para, sí, para el río pasar. Que separa el estado de sí. Vale, sí. de tal de, del otro. Vale. Desde ese río, ¿vale? Hasta un poco más allá de Blackwater, uh-huh. pues tardó cosa de ni siquiera un minuto en recorrérselo. Más que nada porque iba yo con Duna y sabes tú lo que alcanza Duna, sí, porque tienes sí, un sí. caballo igual. Iba con Duna dándole heno a todos los velos que podía y nada. Sí, de hecho, pues... de hecho más o menos, sí, con Ted tardaré un poquito más, sí. O sea, es por muy eso rápido, te digo, En cuestión de nada y menos, recorrió la distancia que nosotros normalmente tardaríamos 2-3 minutos en cuestión de uno. Y fue al desierto. Uh-huh. Sí. Fue por bueno, fue a Fish Landing, pero claro. Quien dice Fish Landing dice Armadillo, dice mi rancho. Fish Landing, que eso puede comunicar perfectamente con cualquier zona. Correcto. ¿Sí, no? Sí, sí y hemos llegado y hemos estado vigilando toda la área y creo que el tipo ya directamente, el fugitivo, ya fue al desierto a toda velocidad con ese caballo. Pero, ¿y ustedes saben quién es el fugitivo como tal? No, porque las descripciones que dan son escuetas. Pero tiene la misma vestimenta de la primera vez que sucedió. Ropas cuando... azules, sombrero azul, caballo rojo. ¿A usted le dice algo? Porque a mí no. ¿Cómo? Espera. ¿Has dicho caballo rojo? Sí. Un puro sangre. Rojo no vale, ya creo que tengo pistas. Y la bota